Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz jueves. Les saludo a María Alejandra Bastidas, aquí desde la sala de redacción de Mundo Hispánico en Atlanta. Hoy me encuentro con mi colega Hanoi Martínez. ¿Qué tal, Hola, ¿qué Hanoi? tal, ¿Cómo María? estás? Ya regresando de Florida después de dar cobertura al huracán Dorian. Así es, Hanoi estuvo en los últimos días por allá en la Florida siguiendo el paso del huracán, mientras Florida ya vuelve a la calma después de todo lo que vivió en los últimos días con el paso de Dorian. Georgia también. Hoy se levanta aquí en el estado la orden de evacuación y se levanta también el estado de emergencia en Georgia y Carolina del Sur ahora entonces se prepara para lo que podría ser el paso de Dorian por las costas. Bueno, una semana después de su formación al sur de Puerto Rico, Dorian continúa siendo noticia, luego de su impacto, de su paso devastador por las Bahamas, donde provocó más de 20 muertes y destrucción, sobre todo a Gran Bahama, en el norte del archipiélago, y amenazó seriamente a varios estados de la nación, varios estados de la Unión, Florida, Georgia, las Carolinas, y se enrumba al noreste del país. Afortunadamente para los estados del sur, en este caso Florida y Georgia, no fue más que una amenaza, fuertes vientos en el área costera, pero no pasó de ese momento. Y vamos a ver si podemos tener en pantalla el último cono de trayectoria. Mira, estas son Estas son imágenes, imágenes ¿no? en vivo. Carolina del Sur, Sí, estamos estas viendo son acá. imágenes en vivo de Carolina del Sur. Más o menos la experiencia que tuvimos en Florida, el mar embravecido, por supuesto, por la cercanía del huracán Dorian, que es categoría 3, En estos un momentos, huracán sí. que fue categoría 1, de ahí pasó a ser categoría, fue subiendo hasta llegó a ser categoría 5 y así impactó con esa fuerza. Eran más de 160 millas por hora los vientos, impactó las Bahamas y se acercó. Estuvo como a 100 millas de la costa este de Florida. Exactamente por el área de West Palm Beach, de Júpiter, en el condado de Palm Beach, en el sur de Florida, y ahí fue subiendo y fue como perfilando todo el territorio continental sin impactar, sin tocar tierra, y el ala oeste del Casas huracán, y obligó a el ala otros del a huir de un refugio a frente, otro. Se fue un reportaron al poco que menos cinco azotando el muertos, pero la territorio, extensión pero total del daño no estaba clara sinceramente aún. no hay grandes Incluso las registros defensas antes de de ser lluvias, evacuados de de negocios, el viento. tabaco y No comida era para vivir con tampoco una muy, provisión muy diaria severo. de Estas son 5 imágenes días. de Bahamas que han impactado en estos días, la niña salvando sus dos Son mascotas, la mascotas. familia salvándose con una soga. Y bueno, lo que tenemos ahora es que está frente a Carolina del Sur. Está el centro de Dorian, categoría 3, el último parte, el último boletín de las 11 de la mañana. Y ese estado todavía las clases están suspendidas, al igual que en Carolina del Norte, y como ven, un movimiento al Se va noreste alejando, ¿no? se va, ya se aleja luego que pasa Virginia, y como bien decía María, Florida vuelve a la normalidad al igual que el estado de Georgia. Así es, dicen algunos analistas del weather que el huracán va a rozar simplemente la costa de South Carolina y otros que dicen que ni siquiera va a estar próximo. De hecho, nosotros les vamos a tener toda la información aquí en Sí. mundohispánico.com, los mantendremos al tanto con nuestra aplicación, con nuestras notificaciones y con todos los Facebook Live que vamos a seguir transmitiendo para ustedes en los próximos días. Ok, entonces hablando de huracanes y siguiendo por supuesto todo lo referido a Dorian, ya está hoy en las calles de Atlanta la edición impresa de Mundo Hispánico que quisimos dedicarla a la temporada de huracanes porque aunque Dorian ya sea historia para estos dos estados y amenace a dos más, la temporada acaba el 30 de noviembre, comenzó el 1 de junio y acaba el 30 de noviembre y además de Dorian, hay otras tormentas afectando el área en el Sí. Golfo de México, algunas en formación también en el Caribe Oriental. Por eso quisimos dedicar la portada de nuestra edición impresa a los huracanes. Y en página 8, María, ¿qué De tenemos? hecho, en la página 8 tenemos un plan de preparación familiar. Si usted está en alguna de las zonas afectadas, donde les va a mostrar preparar un kit, cómo mantenerse informado, crear un plan familiar y tenemos algunos de los huracanes más destructivos que ha habido en los últimos Tenemos los años. 7 huracanes más destructivos en la historia reciente desde que se registran los huracanes, porque recuerde que esto es un fenómeno que han sucedido por toda la historia de la humanidad, pero recién es que se registra. Y tenemos María en Puerto Rico, el más reciente, junto con Katrina y otros que son un Sí. poco de inicio del siglo XX.
Quiero mandar saludos a todas las personas que ya están conectadas aquí con nosotros. Tengo aquí a Luz Sánchez que nos dice bendiciones, Melvi que nos saluda desde Carolina del Sur. Estamos aquí muy pendientes de allá de Carolina del Sur, Melvin, y de todo lo que está ocurriendo en tu estado. Tenemos a Marlon también que nos saluda, Ana Vázquez, Miguel Pérez, José Luis, gracias por sus comentarios, Raiza Santana, Olivia Salas, gracias a todas estas 800, 600 personas que están ahorita conectadas con nosotros. Seguimos con el periódico Mundo Hispánico aquí en Atlanta y tenemos de temas de portada algo muy interesante que son las ventajas de tener una pareja interracial. Okay. O sea, ¿qué puede ganar usted si su pareja no es de su misma raza, no es de su misma cultura, no habla su mismo idioma? Esas son un poco las ventajas que usted puede tener si su pareja no comparte su forma de hablar y su cultura, sus costumbres. Claro, algo muy muy típico, ¿no? Sí, para claro. Que emigramos a este país y nos toca entonces relacionarnos con otras personas. En página 6 tenemos la crónica de Mario Guevara, que en este caso está hablando del alcalde del condado de Athens Clark aquí en Georgia, que han firmado una nueva medida para apoyar a los inmigrantes. En esta medida se acordó con los comisionados de la ciudad que no van a seguir arrestando a personas que manejen sin documentos. Esto es una gran victoria para nuestra comunidad porque sabemos que el manejar sin licencia es una de las situaciones que más afecta a nuestra gente y una de las situaciones por las cuales más personas son deportadas en el estado de Georgia. Entonces es toda la crónica en primera persona donde él nos cuenta un poco cómo vive él esta experiencia y cuál es la opinión que él tiene sobre este, Y hablando sobre de este tema. Y hablando de inmigrantes, presentamos en Mundo Perfil en esta edición a una inmigrante precisamente, a una demócrata, una congresista estatal que ahora busca ser la voz mucho más allá de aquí de Georgia. Se trata de Brenda López Romero, quien está corriendo para el puesto de congresista federal. Está corriendo, quiere ocupar y busca el apoyo de la comunidad. Quiere ocupar el escaño del Distrito 7 en el Congreso Federal en las elecciones de noviembre de 2020. Así es la primera latina en Georgia, sí, ¿no?, que se está postulando por este puesto. Nosotros estamos todos aquí siguiendo muy de cerca su carrera. La hemos visto desde sus inicios y pues damos todo nuestro apoyo y respaldo a Brenda López aquí en Georgia. En la página número 12 vamos un poco a entretenimiento y tenemos el escándalo del gordo y la flaca que continúa. Aquí lo tenemos. Hemos hablado semanas anteriores del escándalo que comenzó ya hace que un mes más o menos, unas tres semanas por ahí. Unas dos, tres más o semanas. Menos. Pero poco a poco, mientras el tiempo va pasando, se van añadiendo nuevos elementos y son tres mujeres quienes habrían sido también víctimas del acoso del ya exproductor, ¿no? Productor. Claro, porque una vez que se enteraron de Univision, ya lo sacaron del show y ya ahora no está más con la cadena. Y es un proceso que está, por supuesto, en investigación, pero bueno, que ya tres personas más hayan sumado a la policía de la ciudad de Doral en el sur de Florida a denunciar a la acción de Enrique Alvis ya dice mucho de lo que realmente estaría sucediendo en el show. Y es que siempre toma un valiente, ¿no? Tiene que salir, claro, un valiente a poner la demanda para que luego llegue todo el mundo a hacer la denuncia, claro, porque ¿cierto? Según porque eso es lo difícil. En la edición pasada poníamos un correo electrónico de alguien que también había sido acosada, que le informó a las autoridades de Univision sobre lo que estaba sucediendo y realmente no pasó nada. Y es lo que muchas veces hace que las personas tengan inacción, claro, que vean que no hay un resultado, no hay una respuesta para intentar cambiar el momento, pero bueno. Y todo se dio por un audio filtrado. Claro. No fue tampoco que alguien denunció. Es el peligro ahora de las nadie, redes sociales, ya, de los celulares todo, y de que todos tenemos. Todos lo graban. Ahí están las pruebas, ya no hay nada que podamos, no, ya no se puede mentir. Sí. Todo está ahí, ¿cierto? Hay mucha más información de show en la página 12, pero bueno, se la dejamos para que usted la busque y la lea. Información muy interesante. También vienen ahora las celebraciones de independencia y en la página 14 en nuestro calendario tienen los principales eventos que vamos a tener aquí en la ciudad de Atlanta para este fin de semana y para los próximos días. Tenemos bailes mexicanos, tenemos también rock, reggae y ska, rock en español, viene un tributo a Caifanes. J Balvin llega aquí a Atlanta también y vamos a tener conferencias, partidos de soccer y la independencia sobre todo de México y Centroamérica que vamos a empezar a celebrar este fin de semana. Bueno, inauguramos nueva sección en Mundo Hispánico en Atlanta. Se trata de Mundo Fiesta en la página número 19, un espacio para que usted que se dedica a este mundo del entretenimiento, de actividades, de amenizar cumpleaños, 15, usted pueda poner su anuncio en la página 19, Mundo Fiesta, que siempre estará acompañado
de Mundo Rostros, que no es más que aquella quinceañera del área metropolitana de Atlanta que nos hace llegar sus fotos Sí. vía correo electrónico. Así es. Tenemos más personas que nos están mandando sus comentarios ahora. Quiero saludar a Carmen Ayala. Quiero saludar a Alicia, que nos está aquí desde Las Vegas con nosotros. Hola, Alicia, un gusto tenerte acá. Tengo también a Rosa Ríos, que dice bendiciones desde Carolina del Norte. Los felicito por informarnos. Dios está presente y nos cuida. Así es, amén para ti. Raquel dice, Diosito, proteja a todas las personas donde quiera que se encuentren de este huracán. Juan Martínez dice, Dios con nosotros, ¿quién está contra nosotros? María Estrada pregunta si esa ley de la que hablamos antes va a ser solamente en este estado o si puede ocurrir en otros estados también. La medida de la que está hablando Mario, en este No, eso caso, es solamente eso en se vio en el Georgia, en condado ese de condado, en Athens. el condado de Athens, claro, que aquí en Que Georgia. por supuesto forma parte de una lucha de las personas proinmigrantes de que realmente se haga en todo el país, pero es una ley del condado de Athens que decidió por unanimidad la alcaldía, ¿no? y la comisión. Seguro, recuerde que todas estas noticias que le estamos comentando en este momento están también en nuestra página web www.mundohispánico.com. Ahí pueden leer todo y los invitamos también a descargar la aplicación de Sí. Mundo Hispánico en sus teléfonos para que entonces puedan recibir las notificaciones y estar al día con todo lo que Y ocurre. antes de despedirnos, un tema que les va a gustar. En página 24 tenemos una selección de lo que podríamos llamar los juguetes de los famosos. Sí, porque los famosos, las personas de la farándula, no solo cantan, no solo bailan, no solo hacen deporte, no solo van de moda, sino que también les gustan los autos. Por Oh, supuesto, sí. no son los autos Ni el tuyo ni el mío, que no, no es de tenemos nosotros, nosotros, ¿no? seguro. Son autos que sobrepasan Descarga la la nueva barrera de los aplicación de 200 Mundo mil. Hispánico. Y aquí está Jennifer López, está Larry Hernández, Lupillo. Lupillo, Maripili Y y el el Canelo Canelo, por Álvarez. supuesto, el Usted va a Canelo ver qué Álvarez. carro, que dicen que la selección del Canelo es una de las más grandes del mundo. Él es un Tiene fanático todo total. un parking de un mall Así es. lleno de autos. Bueno, él puede que bastante Es duro verdad. que le dan, Y para ¿no? eso tiene bastante Sí. plata. Listo, amigos. Nosotros así nos despedimos este jueves. Recuerden que toda la información del paso del huracán, todas las noticias de inmigración y todo lo que afecta a nuestra comunidad, lo tenemos aquí en Mundo Hispánico. Manténganse conectados con nosotros. Los invitamos a descargar el app y a estar siempre Y conectados escribimos el con chat Mundo, también, por ¿no? supuesto, y a escribirnos por el chat para que nos mantengamos siempre conectados. Muchísimas gracias por la sintonía. Pasen buen día. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo.